Los camioneros me dejaron afuera, arreglaron con Begote, después Begote los terminó mandando preso. Y después un dirigente del club me quiso utilizar a mí para que le haga el caldo gordo, ¿viste? Y bueno, nada, ¿viste? Una mierda los camioneros. Hicieron cosas por el club, sí, yo te digo, nada, les reconozco que lo que es los predios, recuperar la sede de Boyacá, ¿viste? Después con la parte de fútbol, se equivocaron mucho, ¿viste? Y después cuando Bebote los mandó en cana, que los dejó de usar en un montón de temas, fueron unos inservibles. Estaban en el club, no sé por qué se quedaron en el club, ¿viste? Tenían que haber ido y volver independiente, ¿viste? No sé por qué se quedaron. Pensaron que era un sindicato y no, es independiente, ¿viste? Mucho más grande que el sindicato que tienen esto. ¿Crees que lo dejaron comprometido a Independiente después de la colecta que tuvo que hacer? La coleta, esta, la trajeron esto, que están ahora. Antes el club estaba pintado de verde, ahora está pintado amarillo. Está muy politizado Independiente. Independiente es todo rojo. Y lamentablemente no tenemos dirigentes jóvenes con la misma política que los dirigentes que tienen Independiente hasta hace 30, 35 años atrás, que los dirigentes que ayudaron Independiente a lo que es Independiente grande, ¿entendés? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza ahí meterte en la política No, o no, porque no? estoy capacitado. Lo reconoces, quizás muchos se No, quieren meter en muchos clubes pero porque quieren ir a robar, y no están quieren ir capacitados. a robar al que se mete en el club, quieren ir a robar, es un negocio, quieren ir a ver qué se puede llevar, quieren ir a hacer un negociado para ver qué se puede llevar. Para eso están ahora, ¿no? ¿Vos te pensás que así todo? Los managers, el arquero este de Vélez, como era Caballero, hijo de remil puta. Trajeron a uno a Mulé, si jugaba 10 partidos, le iban a pagar una cláusula de 100 mil dólares. Jugó 10 partidos Mulé, no ganó un Independiente. Después el Rolfi Montenegro también, estaba de panelista haciendo campaña para que lo metan, lo trajeron. Decime qué hizo. Tienen todo a hacer negocio. Fíjate el plantel que tiene Independiente. Recién ahora, como que se asombró un poquito el equipo. Tampoco le ganamos a nadie. Los clásicos no ganamos ninguno. Pero bueno, ¿viste? Antes perdíamos. Ahora por lo menos, ¿viste? Empatado ganado, ¿viste? Tampoco le ganaba. El puntero. Loquillo, ¿cómo Hola, va? ¿Todo bien? todo bien. Un gusto. Bueno, gente de YouTube, hoy tenemos otro capítulo con un referente de una hinchada de un club grande. Seguimos con club grande con Loquillo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, listo, tranquilo. Gracias por venir hasta acá para charlar un poquito de tu historia, ¿no? Porque, como te dije, los mensajes, fuiste referente o lo sos. O no sé si seguís vigente, me vas a ir contando de un club grande y nada más y nada menos que el equipo que tiene más Copa Libertadores. No, todo bien, sí. Te agradezco a vos por la invitación y bueno, nada, mucho rato. Bueno, últimamente vengo charlando con mucha gente sobre las tribunas, la vieja escuela. ¿Vos cuántos años tenés? 46. 46, bueno, mamaste un poco la época de los 80, un poquito. Si yo me hice la cancha en el año 90, Los 90. tenía 13 años, tío. ¿Y cómo llegaste a la tribuna? Mirá, yo soy independiente desde chiquito y con mi familia no eran independientes, veía Independiente una o dos veces al año. Y ¿De dónde eras vos? yo soy de Bernal, de La Cañada. Y en el año 90 jugaba la pelota en un club, el Tikal, allá en Bernal. El técnico era hincha Independiente y bueno, lo llevaba a todos los chicos en la camioneta. Y ahí empezamos a ir a la cancha. Justo ese año fue que el último año que jugamos en la categoría. Y bueno, después empecé a ir con chicos así del barrio, que éramos todos independientes. Y bueno, como todo, ¿viste? Cuando era chiquito,
iba a la cancha y no miraba el partido, miraba la hinchada, ¿viste? Y cuando empecé ahí solo, íbamos en la visera vieja, atrás del arco, que era donde paraba la barra. Y me gustaba y bueno, así fui. Mirabas más la tribuna que el partido, Sí, ¿no? cuando era chiquito, sí. Sí, cuando era chiquito. Era de los pibes que hoy en día pasa también, que está cantando en la semana la canción de la cancha, capaz que está haciendo su vida diaria y. Sí, no, a mí me gustaba mucho, ¿viste? El tema, ¿viste? De lo que era la tribuna, las banderas, ¿viste? Me llamó la atención, de chiquito me llamó mucho la atención, ¿viste? Y bueno, nada, cuando empecé en la cancha, empecé atrás del arco, ahí después fui conociendo pibes. Empezaste yendo acostado, empezaste después ir No, paso al medio. no, yo iba atrás del arco. No, digo, atrás del arco, pero ibas al costado, tirando un córner, un costado, y después empezaste a ir más al medio. No, 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 yo cuando iba ya íbamos todos atrás del arco. La pasada de la tribuna independiente tenía la parte de abajo y después la parte de arriba, que estaba la parte de la visera. La barra paraba en la parte de la visera y nosotros parábamos en la parte de abajo, tenía los cabines más chiquitos. Y nada, estábamos ahí, ¿viste? Después de visitantes, nos poníamos siempre ahí al costado de las banderas, ¿viste? Estábamos ahí, ¿viste? Me gustaba, ¿viste? Y bueno, a poquito. Conociendo pibes y empecé a parar con la barra. Y con tema fútbol, que me dijiste que era el último año en esa época, ¿ya tus sueños se iban disipando de ser jugador de fútbol y querías No, no, hacer otra no. cosa? Yo ¿No jugaba. sabías? No, no, yo jugaba a la pelota. Después. Seguí jugando igual a la pelota. Después jugué en Doxú. Hice séptima y quinta. Pero no, jugaba a la pelota por diversión. No es que. Bueno, Argentino de Quilmes también, infantiles. Pero no, era para la estación, ¿viste? ¿Y de pibe cómo era? ¿Era revoltoso, quilombero? ¿En el colegio cómo te iba? No, en el colegio siempre siete, aprobaba. Ah, bien. ¿Viste? Y después, bueno, era, me sacaba una mala nota. Cada tanto. ¿Era peleador? No, no era que la primera, por ahí, ¿viste? Decíamos, travesura, ¿viste? Cosa de chicos. Y pará, ¿y cómo se formó tu karate? Porque para estar en una hinchada sin importar el equipo, tenés que ir escalando. Y uno sabe cómo se escala. Se escala a los bifes, con roces. No, mirá, yo la verdad, lo mío siempre fue por respeto, ¿viste? Siempre, ¿viste? Tiene que tener respeto y humildad, ¿viste? Y después, es como todo. ¿Viste? Yo por ahí, no, no. Tiene que haber apagado, ¿no? Yo por ahí, viste, no. ¿Ocupa en silencio? Ahí está, Joya. Yo por ahí, viste, no, no. No, no, no. ¿Cómo te puedo explicar? Si vos te vas haciendo un camino, ¿entendés? Y con el tema de la cancha, particularmente. Como todas cosas, ¿viste? Si no tenés respeto y no tenés humildad, ¿viste? No, no. No llegaba, ¿viste? Esa es la realidad, ¿viste? Y en la época que vos empezaste a ir y ya como integrándote a la hinchada, ¿quién manejaba en ese momento la El tribuna? gallego. El gallego, Popey. Además, yo soy barra brava, pero el gallego. Yo lo vi al gallego y yo quería ser como él. ¿Ese era tu espejo? ¿Qué era lo que te gustaba que veías de él? Los huevos que tenía y cómo iba al frente y cómo defendía a la gente independiente cuando iba un visitante. Antes venían a buscar las centros hinchadas. Sí. Y lo llevo siempre cuidando a la gente, siempre haciendo salida de barra primero, siempre organizando, ¿viste? Y la barra independiente fue la mejor barra de toda la historia que tuvo independiente, fue la de Gallego. ¿Te acordás Lejos. más o menos cuántas piernas había en esa No, la época? de Gallego era una barra de 150, 180 pibes fijos. Después tenías el relleno, pero eran 150, 180 que se conocían, que sabían quiénes eran. Porque lo digo, eso, y a mí me pasó. Bueno, yo ahora conocí a los cabezas de barrio, y los cabezas de barrio por ahí me tenían que traer 10, 15 pibes por barrio. Y por ahí te lo van rotando, ¿viste?
Puede traer 15 un partido, 15 el otro, 10, ¿viste? No los conoces, no sabes con quién estás. En ese tiempo la barra independiente, Conocían todo. sí, sabía quiénes eran. Después ya fue la mejor barra en su momento. Y la mejor barra independiente que tuvo y que va a tener lejos. ¿Hasta qué, te acordás hasta qué época estuvo el gallego en El gallego Independiente? estuvo hasta el 92. El gallego dejó la barra después de un Independiente Racing. Matamos 0-0 y habíamos acordado, bueno, los pibes habían acordado de pelear después del partido. El partido terminaba a las 6 y teníamos que pelear a las 8. Era una pelea organizada, donde se habían puesto de acuerdo. Y bueno, los de Racing vinieron antes. Nosotros estábamos en la doble visera, estábamos en la tribuna. Bueno, salimos. Ese día el gallego cayó preso, que lo agarraron adentro del bar del Coco. Tenía el bar al lado de la cancha. Todo pasó, todo yo también me puso así. Y el gallego lo terminó internado, que la paliza que le pegaron, terminó internado y después tuvo un tiempo y después la dejó, que se la dejó a Flaco Walter en un partido con News Old Boys en Rosario, el final de Flaco Walter. Después Flaco Walter, no sé por qué pasó, también no se hizo cargo. Y después quedaron otros pibes. ¿Cuánto tiempo duró lo de Walter? No, Walter estuvo poco. Estuvo poco. Pero no por Walter fue un referente. También el flaco iba al frente como loco. Uno que iba al frente era lo flaco. Pero ¿viste? No sé cuál fue el motivo. ¿Viste? Además, el flaco después siguió yendo. Además, cuando Y estábamos nosotros, venía con nosotros todo. el gallego, más allá que, bueno, lo disfrutaste 2 años, ponele, por así decirlo, No, no, 92. después cuando yo estaba trabajando Ah, en lo que era la seguí. utilería del club y siempre más. En 2012 le dije que lo invité a la tribuna para que venga, que le queríamos hacer Homenaje. claro, ¿viste? Y me dice, no, pibe, me dice, ponme un asado acá para ver un club ahí en Harley, ¿viste? Y me dice, hacemos un asado, ¿viste? Y no, pero va a llegar, digo. Digo, hay un montón de pibes que no te conocen, no saben quién soy, estaría bueno que te conozcan, ¿viste? Que sepan que fuiste el mejor, iba a ser mejor, sí, bueno, yo soy barra por vos, dije. Y bueno, nada, ¿viste? Después lo mataron, dice, desgraciadamente. Pero no, yo tuvo siempre independiente, ¿sí? Si bien yo no lo conocí mucho, ¿viste? Porque hubo otros pibes que tuvieron más relación con él, ¿viste? Pero yo. Así cuando nos veíamos, así, siempre la mejor, ¿viste? Vos que estuviste en una, arrancaste en una época que mucha gente de la vieja escuela dice que en los 80 y 90 empezó a cambiar el fútbol y las barras por tema negocio, por tema poder, por tema armas. ¿Vos No, las barras cómo empezaron. ves eso No, las barras empezaron, mirá, de que era de mano a mano y cambió a otro tipo de duelo, por así decirlo? Mirá, yo estuve justo en la Ese época esa de cambio. Isabela, ¿viste? ¿No? Yo estuve en Desaguadero cuando vengo de Boca. Después estuve en un par de combates donde no era mano a mano, ¿viste? No terminaba mano a mano las cosas, ¿viste? Sí. Pero fue todo, ¿viste? Un cambio. Que por ahí los pibes que manejaban la barra en otros tiempos, bueno, como el gallego, no querían que los pibes lleven un fierro, ¿viste? El gallego no quería que los pibes lleven fierro, ¿viste? Los combates mano a mano, ¿viste? Y después cuando esa gente dejó de estar, empezó a venir otra gente que sí lo permitía, ¿viste? Y ahí es donde fue el cambio ese, ¿viste? Se empezaron a perder códigos de antes. Vos bancás esa mano a mano limpia. Sí, yo te digo la verdad, ¿viste? Por ahí me agarró justo el clic, ¿viste? De que antes pedía pibes que no permitían y después sí que lo permitían, ¿viste? ¿No? Te tenés que adaptar. Vos como barra, porque para mí que se retira o no sigue siendo, es como haber sido presidente. Te digo, vos como barra, ¿avalás una muerte contra un rival? ¿O preferí que romperlo todo y que siga con No, vida? yo te digo la verdad.
el fútbol, la muerte, no era la muerte de nadie, ¿viste? Yo, en contra de esas cosas, ¿viste? Después, sí, tenés. El ida y vuelta, ¿viste? Después podés tener un encontronazo, ¿viste? Pero antes las cosas, para mí, el Flaco Walter me contó una anécdota que después me la contó a mí, Fernando Liceo. Hermano Rafael. Y Fernando era un señor, si de verdad, lo apreciaba mucho, ¿viste? Tenía muy buena relación con Fernando. Y me contaron que una vuelta fueron los pibes independientes a buscarlo a Boca, a Casa Amarilla. Los pibes independientes eran 120 y los Boca eran 2000. El que los hizo entrar a los pibes independientes que habían quedado en el piso fue José, el abuelo. Imagínate el respeto que había. Los pibes independientes fueron a buscar y los Boca eran 2000, eran, ¿viste? Y los pibes quedaron enganchados, después se lo pasa a José, ¿viste? Eso era el código, ¿viste? Hoy eso no pasa, ¿viste? Pero antes había otros códigos, otras cosas, también me contaron cosas de otro, ¿viste? De otras épocas. ¿Viste? Había más respeto, ¿viste? Hoy se dice que el barra generalmente es casi empresario. ¿Coincidís con eso? No, el empresario es el empresario, los barra. Aprovecho hoy, cambió mucho. Cuando vos me decís hoy barra brava, para mí no son barra brava. Para mí son peñas que cuelgan la bandera, porque de barra brava no tienen nada, ¿viste? Hoy hay negocio de droga, hay negocio de trapito, de cuidacoche, que si bien siempre estuvo, ¿entendés? Pero no eran parte de la barra, ¿viste? Sí. Pues yo, en la facción de Somos Nosotros, adentro de la tribuna no permitía que nadie venda droga, ¿viste? Nosotros vamos a alentar independientes, no vamos a vender droga. Si bien a mí nunca me, ¿viste? Me gustó que iba eso en la tribuna, ¿viste? Sí. ¿Entendés? ¿Tuviste que erradicarlo en algún momento? No, no, nunca lo permití. Bueno, si yo te lleno la heladera a vos, si vos venís a Independiente y vendés falopa, bueno, vendés en una viernes, ¿entendés? O 2 horas antes del partido, cuando estás a la tribuna, subite para la noche y andás, ¿viste? Lo mismo que los pibes que roban, ¿viste? La tribuna no se roba, ¿viste? En andar a la cancha, subite para la noche y cantá, colgá la bandera, toca el bombo, ¿viste? Tráete una trompeta, no sé. Tira globo, prende una bengala. Se fiesta. Claro, ¿viste? Venimos a esto a la tribuna, ¿viste? Ya cuando tienen otros intereses, ¿viste? Tanto para los que venden falopa, para los que venden porro, para el que está rastreando una cadena, ¿viste? Esas cosas, ¿viste? No tenés que permitir, ¿viste? Y hoy se permiten, hoy están. Son cosas comunes, ¿viste? ¿Estás hablando de la tribuna de Independiente o La otras? Independiente es la que conozco yo, por lo menos. Después las otras no te puedo hablar yo, yo te hablo por Independiente. ¿Y cuál fue la... digamos, la forma de vida de decir, che, quiero ser barra, quiero seguir así y ya está, voy a seguir escalando a ver si yo voy a ser un referente de la tribuna? No, mira, yo te voy a decir la verdad, yo desde chiquito iba a la cancha, ¿viste? Yo no miraba el partido más. Mi papá, que me crió, me decía, negrito, mira el partido, y yo estaba mirando cómo colgaban la bandera, ¿viste? Después, es como todo, ¿viste? Te involucras, te vas metiendo en ese mundo, ¿viste? Y te gusta, ¿viste? A mí me gustaba, ¿viste? Yo también tuve, la desgracia tuve mucho por ese tiempo, yo tuve mucho tiempo preso, ¿viste? Estuve en Cana del 94 hasta el 2007, yo, ¿viste? Mucho tiempo. Sí. Y cuando yo caí en el 94 era una barra, ¿viste? Cuando me fui en el 2007 eran otras barras, ¿viste? La pebieta, me acuerdo del primer partido que jugamos con Banfield, salimos de la esquina de la cancha y en un tiro creo que viene un montón de patrulleros, infantería, ¿viste? Yo pensé, ¿viste? ¿Qué pasó? Sí. No, era así, me dijeron, ¿viste? Llegamos a la cancha de Banfield y corrían a la gente para que entremos nosotros, ¿viste? ¿Viste? Todo muy, ¿viste? Todo raro, ¿viste? No, no, no era como De cuando yo. falta de adrenalina, ¿no? La Claro, de... era otra cosa, ¿viste? Te acompañaba, te custodiaba, ¿viste? Antes no te custodiaba nada, y antes andás, llegás y entrás y después andate. Ahora no, ahora te custodiaba, ¿viste? Iba, venía, ¿viste? Muy largo, ¿viste? Mucho trato con la policía, ¿viste? Mucho, los pibes, mucho, ¿viste?
Está bien, viste, tenés que tener la relación esa de decir, viste, bueno, llegás, listo, dale, entramos, viste, entramos los bombos, la bandera, viste, ya, viste, tienen, ya, viste, ya más que el día del partido y la organización, viste. Como que eso fue matando un poco para vos el folclore. Y ahora sacaron el visitante, imagínate. ¿Estás en contra de eso? Sí. Ahora no se pelean entre dos cosas y tres internas en todos los clubes. Sí, igual te digo que, a ver, yo creo que para mí el fútbol es hermoso con visitante, pero siento que Argentina no está capacitada y sobre todo la Mira, lo que seguridad, no está capacitado porque, es el sistema. Hoy claro, la tenés un sistema, policía. pues sí, es todo corrupto. Es un sistema corrupto. De arriba hasta abajo, Hace poco hay le fui a hacer una compadre. nota a la familia de Lodo Regueiro, el hincha de Gimnasia, y esa cosa está re sucia. Ya le dijeron que no va a haber justicia. Y eso fue todo por, desde arriba hasta abajo, con el operativo, la policía. Mira, yo cuando me tuve que bajar de la barra en el año 2014, de la barra, esto yo ya lo conté ya. A mí me llamó, estaba el jefe departamental, el jefe distrital, el comisario, estaba el del club y estaba uno de la municipalidad Le también. citaron todos los pesados. El sistema, reunión con el sistema. Canosa, que era jefe de departamental, agarró y me dijo, estaba de vuelta a lo mío. Me dice, vos estás fuera del sistema, vos estás adentro. Vos ahora no entramos a la cancha, va a entrar Bebote. Lo miré a Bebote y digo, boludo, digo, me hice ese sistema. Me dice. Ahí me cayó la ficha. A todo esto tuve causas por secuestro, no había secuestrado a nadie. Tuve causas por homicidio, no había matado a Ya está nadie. suelto de todas. De todas. El año pasado me fui de los dos homicidios que me quisieron culpar. El fiscal ni me acusó. ¿Entendés? Pero sí, cuando me agarraron, cuando me agarraron por el tema del homicidio, me agarraron en Santa Fe, ¿viste? Salían todos los diarios, ¿viste? Agarraron a Loquillo. Después, cuando me largaron a los 3 meses, no salieron todos los diarios diciendo, che, ahí lo agarraron a Loquillo, no tiene nada que ver, ¿viste? Son todos carpetazos. Y ahora, hasta el año pasado, también tuve que pasar por una circunstancia más o menos parecida, ¿viste? Me querían afuera de la cancha, ¿viste? Había dos barras Sí. y estaba entrando la de Bebote, éramos tres barras dentro de la cancha. A Bebote lo banca el seguridad del club que está ahora. Se llevaba muy bien. Y a los otros lo bancaba el club y a mí no me bancaba nadie, ¿viste? Nosotros entramos siendo los socios nosotros. Nosotros entramos por a pulmón, ¿viste? Y bueno, tenía que dejar a alguien afuera. Vinieron por mí, ¿viste? Habíamos arreglado algo con esto de Barraca, que no son ni independientes, ¿viste? Como que ellos hacían a ellos, yo hacía a mí, ¿viste? No nos molestábamos, ¿viste? O tuvieron que fallar a la palabra que habíamos dado, no le importó nada. Yo justo había tenido un problemita con el comisario, que le pude romper un partido con Tigre, ¿viste? Estuve preso por esa causa. Porque se encuadraron un par de cosas, ¿viste? Y todo se encuadró como para que. Sumaron todo. Sí, como para que, ¿viste? Borra, ¿viste? Después no querían que vaya un banderazo con Racing al Hotel Madero. Bueno, no voy al banderazo, me metí una habitación en el Hotel Madero y puse el banderazo con nosotros, ¿viste? Y se sintieron más zarpados los hinchas no son. Los barra estos que están ahora, o de hinchas no son, ¿viste? Más zarpados ellos que la policía, ¿viste? Es más, ellos lo mandan a la policía a la habitación para que saque la bandera de somos nosotros. Escuchá, César, ¿cómo es caer en cana y ser barra? ¿Tenés bronca? ¿Te reciben bien? ¿Te ponen a prueba? Ya, yo te iba a hablar, yo cuando caí en cana, yo caí en cana por otras cosas, y sabían todos que yo iba a la cancha de independiente y siempre me hice cargo. Es más, en un penal siempre con una bandera independiente, con ropa independiente, ¿viste? No, viste, por lo menos Nunca te hicieron medir para ver, viste que yo creo que el no. mundo tumbero es distinto al Barra Brava. Sí, lo que pasa es que yo cuando estuve preso por
por causa de robo, ¿viste? Y ahora la última que estuve por pegarle la piña al comisario, ya me conocen todos, ¿viste? ¿Cuál tenía que ir en cana por pegar la piña al comisario, ¿viste? Hay un montón que estaban en cana O cosas por peores. robar un celular, ¿viste? Por boludez, ¿viste? Te decía por Una eso, rastra vieja. ¡ah! Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Viste? Pórate bien, ¿viste? No pasa nada. Che, ¿y ese tipo de carpetazos, por qué crees que te los tiran? ¿O por qué No, no te crees? tiran, que está, ¿Por es. qué crees eso, No, que por molesto, esa aparte. persecución? No, molesto. Yo quería ver independiente, yo quería estar dentro de la cancha. Yo ahora cuando cumpla la presión que tengo, la condena que tengo, ¿Hasta cuánto yo te me voy. queda? Y mira, me llegó una notificación que me queda un año, después yo otra, que para el 2026, una para el 2025, después para el 2026. No sé cómo está eso, ¿viste? Pero supuestamente para el año que viene ya cumple, ¿viste? Yo voy a agarrar mi la cancha, ¿no? Si no tengo derecho a admisión. No tengo nada para. Hay que ver, ¿viste? Por ahí, ¿viste cómo es? ¿Seguís pagando la cuota? No, si me expulsaron como socio a mí cuando estaban los camioneros, esto, me pusieron como fallecido y después no me reintegraron nunca. Y me acuerdo de eso, que fue, tomó Sí. relevancia que se haya fallecido la aplicación independiente. Los camioneros, ¿viste? Ahí está. Y no pudiste apelar, que es, ¿perdiste Mirá, habló el la abogado ese. antigüedad con eso? Todo, por ahí todo. Pero viste, no te quiere, miren, aparte de otras cosas, ¿viste? No puedo quiero que me quiera, ¿viste? Que te Esto. acepten. No me tiene que aceptar nada, y me es un dirigente, me tiene que aceptar bien. Los dirigentes me chupan las pelotas, tiene que hacer que hagan las cosas bien. Tenemos hace 30 años dirigentes de mierda. Después de la última dirigencia más o menos que hizo las cosas bien fue la del niño Sande en el 95-96. Después vino Grondona, el hermano de Julio. 97, de ahí hasta el día de hoy tenemos todos dirigentes de mierda. No puedo, no puedo tener un dirigente como la gente. Vienen, hacen sus negocios, hacen su negociado, se llenan los bolsillos y se van. Hace 30 años que Independiente pasa por eso. Por eso yo no me meto en política, nada. ¿Sí? Vos te considerás apolítico, ¿no? Has Sí, dicho muchos lados. no, no. ¿A quién puede? Los que están ahora, a ver, decime. Decime. No pusieron un peso. Dijeron que iban a traer empresarios. La propaganda que tienen en mente en el pecho es del grupo Champán. La deuda, la inhibición que tuvimos el año pasado, la levantaron los socios con el pelotudo este de Maratea que se llevó el 5%, 10%, no sé cuánto se llevó. ¿Quién lo puso? El de Mercado Pago. El de Mercado Pago Al está con Perín. lo del PRO. Ritondo, Grindetti, todo lo mismo. Lo único que faltaba es que se meta la burri. Ahí ya está, cartón lleno. Ahí ya te sacan la gana de hacer trabajo con su madre. Tienen todos estos impresentables del club, se piensan que vienen a hacer política al club. Vienen a hacer política, que vaya a hacer política, que vaya, se vaya a la luz y que le ponga luz y que le ponga gas. Vienen a hacer política independiente. Escuchame, ¿cómo llegaste a comandar la hinchada independiente junto con Bebote? Lo hiciste en su momento, ¿no? Mira, cuando yo salgo de estar en Canal en el 2007, empiezo a ir a la cancha y nada, me conocí entre los pibes grandes, hay un montón de pibes nuevos, un montón de pibes nuevos, el 90% de todos los pibes nuevos. Y bueno, nada, pasaron un par de cosas, estábamos ahí y vamos, en el 2010 vamos a Sudáfrica, de vuelta queda afuera. De Sudáfrica me pasa la responsabilidad a mí de que yo me haga cargo de lo que era la hinchada de la barra independiente y hinchada unida. Bueno, yo me hice cargo y cuando volví, agarró Pablo y me dijo para que estemos los dos. Él venía de solucionar un problema que tenía con el caso Acro, que también la estaba manejando de atrás, ¿viste? Después se acomodó ahí los papeles. Estuvimos juntos hasta que vino Cantero, ganó la presidencia Cantero. Bebote apoyaba con Parada. Perdió con Parada y bueno, Cantero hizo la campaña en contra de la barra. Y por allá Bebote le fue a pedir plata a Cantero. Cantero dijo que no le iba a dar un mango.
Agarró Bebote y tiró la bandera en la sede. Juntó toda la bandera, todos los bombos, todo el telón, todo, y lo tiró todo en la sede. Y a mí no me consultó. Yo no fui. Yo no fui a tirar la bandera, él fue a tirar la bandera a la sede, yo no fui a tirar la bandera a la sede, yo me quedé con los pibes de los barrios que me seguían a mí, nos quedamos en la esquina de la cancha. Después que tiró todo, me llamó, fue a la esquina de la cancha, se subió un capó de un auto y me dijo, no bajo de la barra, dice. Entonces éramos 250 pibes y a Bebote lo acompañaron 80 y conmigo se quedaron los otros. Y nada, dijo, ahí está, me dice, yo me bajo la barra, se te cargo lo que yo, me dice. Y bueno, nada, después fui al departamento de él. Está buena ese, digo. Te deja la barra con 180 derechos de admisión, sin ticket, sin bandera. Está buenísimo. Estaba comparada, le fueron muy bien las cosas a vos, a comparada le fueron muy bien también, a los dirigentes le fueron muy bien. Ahí no dejó la barra. Y después que el otro no le creía de nada. Y bueno, ahora me hice cargo. Me fui a la sede, saqué la bandera. Que él estaba en Ibiza. Estaba deprimido en Ibiza. Porque se había bajado la barra. Y fui yo, agarré la bandera. Y después del primer partido, compartió con Ñul. Fui y la colgué. No empezamos a pagar las cuotas, no pasamos, empezamos a pagar los micros. Y vamos a alentar Independiente. Lo quería alentar y bueno, ponete las cosas. Y vení a alentar. ¿Cómo se negocia con un dirigente? No sé, Yo te digo la verdad, no, no, no. micro, ticket. No, te digo la verdad, yo no, cuando estuve yo, a nosotros no nos daban nada. Cuando estuvimos con Pablo, yo manejaba a los pibes y Pablo manejaba lo que era la parte administrativa. Yo me encargaba de los micros, de los pibes, ¿viste? Llevarlo, traerlo, la bandera, los bombos, telones. Lo que me gustaba a mí, ¿viste? Y él se encargaba de lo que le gustaba a él, ¿viste? Sentarse con los dirigentes y hacer su negocio. Tuviste muchas idas y vueltas en la tribuna Independiente, conflicto. No, conflicto tuve uno solo con Pablo, que después no No, pudimos digo, hablar. conflicto, te fueron metiendo carpetazos, cosas. No, eso fue cuando el conflicto con Pablo, que hasta el 2016, 2000. ¿No te estresaba todo ese quilombo de decir, No, che, pero me era, retiro? no, pero ¿sabes qué pasa? Que venga un policía y me diga que yo no. Encima me amenazó, me dijo, te voy a patear la puerta de tu casa, te llevo un canabote, te llevo a tu hija, me dijo, pero no sé, no voy a más. El que está hoy de jefe de seguridad del club estaba presente, no me deja mentir. A mí me dijeron, bueno, ¿te bajás o te metemos en calabozo, sino a tu hija? Ahí me traicioné, ¿viste? Porque con mi familia no se metan, dije, ¿viste? Lo tenemos todos familia, ¿viste? Y esto es cancha, ¿no? El último. Parátela conmigo, ¿viste? ¿Y cómo es manejar una hinchada? Sobre todo una hinchada de un club grande. Mirá, te digo la verdad, a mí me. Para mí no era difícil, para mí, ¿viste? Organizar bombo, bandera, telones, ¿viste? Los pibes, ¿viste? No, no es difícil, ¿viste? Si te gusta, como todo, ¿viste? No es que. A mí siempre me gustó, ¿viste? Cuando vos estabas, no sé, por ejemplo, la percusión ensayaba o no, una Sí, tribuna no, estaban. ensayan. Sí, estaban los pibes, más, hasta ahora se juntaban los pibes una vez por semana que yo iba, Nos o afinaban los hacíamos. bombos, todas esas cosas. Claro, sí, los pibes tenés un encargado de bombo, después tenés un encargado de las banderas, encargado de telones, encargado de los estandartes. Vos sos como el que supervisa que esté todo, ¿viste? Tenés como está todo bien, está todo bien. Después, bueno, tenés que encargar de las otras cosas y de entrar a los pibes, que no te queden ahí afuera, ¿viste? Ahora es muy común, ¿viste? Que quedan afuera, ¿viste? Y les cobren entrada a pibes que ponen en la cancha hace un montón de años, o pibes que por ahí van con la familia, y les cobran entrada a la familia, ¿viste? Eso conmigo no pasaba, ¿viste? La plata te tenés que ganar una viernes, y te llevas a la cancha para llevarte plata a tu casa, ¿viste? Pobrecito vos, ¿viste? Y con los vecinos, yo sé que se conocen todos, la mayoría, a veces tenés buena onda, ¿no? Pero en tu época, manejando ahí,
¿Cómo es la vida allá en Avellaneda? Contámela porque la verdad que no lo sé. Viven, están a una cuadra, se cruzan, no se cruzan. Sí, a veces te cruzaba, ¿viste? A veces te cruzaba, ¿viste? Pero a mí me gustaba más cruzarme los días partidos, ¿viste? No, pero te digo, ¿te has tomado una birra con alguien No, referente de no, Chad no. Racing? No, Yo lo no. veo bien, ¿eh? No, no lo veo mal, al No, no, yo contrario. lo veo re mal. ¿Lo ves mal? Sí, yo. No puedes. Es ¿En blanco o serio? negro, es ¿No rojo te o pones blanco. una birra con un No. hincha de Racing? No, no. Yo no, no, no. Es algo, viste, no tengo amigos de Racing, no tengo conocidos, sí, conozco uno más que otro. Son poquitos, porque no hay muchos en Avellaneda. Avellaneda son poquitos. En Avellaneda dicen que el otro día se lo pregunté al armenio de Racing sobre que dicen, el dicho dice que hay más hincha de Independiente en Avellaneda y en Capital Federal es más de Racing. Sí, yo, capital, yo no No andas soy, mucho. Avellaneda, de todo Independiente. Es Avellaneda, lo que es Bernal, Wilde, todo, la parte de esa, todo Independiente. Todo, todo. Y ahí cómo está la calle en esas zonas, ¿eh? Por ejemplo, ¿se cruzan dos hinchas con distintas camisetas y no pasa nada? Nada, ¿O esto es así, puedes usar el otro juego también, ¿viste? Vos tenés que. Tienes que tener ubicarte? cosas, Estamos bien. ¿entendés? Vamos Quería a la escuchar cancha. eso igual, ¿eh? Vamos a la cancha, ¿entendés? Vamos a la cancha, ¿entendés? Y viene un padre con el hijo, ¿entendés? Con la camiseta de otro equipo. Y van a la cancha, dejarlo ver el partido, ¿entendés? Si vos te cruzás, vamos a la cancha, y está en la otra barra, ahí sí. Ahí nos bajamos y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿entendés? ¿Ha pasado? Sí, a mí me pasó, ¿sí? Sí, aguante rojo. ¿Te acordás de ese día que la situación? Sí, tuve un par, tuve un par. Un par. ¿Todas ganadas? No, no, tenemos ganada y tenemos otra que no. Pero como todo, ¿viste? Si el que te dice que la ganó toda, mentira. ¿Sí? Coincido, coincido. Tampoco no anda mintiendo, ¿viste? Es como todo. Si estás en todas, ¿entendés? Si estuviste en una y justo fue la que ganaste y después no tenés más para contar, ¿viste? Te vas a acordar de esa sola. Claro, Yo, también. claro, yo tengo. Cuenta mucho eso que decís. Claro, ¿entendés? Es un camino recorrido, ¿entendés? ¿Te acordás la primera vez que te cruzaste con Racing? Sí, cuando cayó el gallego acá en el barrio dentro del coco. No, no, pero digo, Ese día fue la primera que tuve con Racing. la ya vos como mandando en la hinchada o con Bebote ahí manejando, ¿te acordás de ese día? ¿Qué? No, no, con Racing tuvimos así episodios, ¿viste? Pero no, honestamente, ¿viste? Así, desde que se juntaron las dos facciones, ¿viste? Tuvimos un encontronazo, pero no así de las dos facciones, así, tuvimos otro tipo de encontronazo. Te voy a hacer una pregunta que no quieres que cuentes el detalle, pero te dije antes, vos viste el video que el armenio dice que antes Racing e Independiente eran amigos, no vamos a contar el trasfondo, pero vos decís que no. No, entiendo, la verdad, si nunca fue amigo. Que se conocían los pibes, sí, porque en ese tiempo estaban los Rulos, estaba Cacho Ciudadela, y en la barra Independiente estaba el Flocobalta, estaba el Gallego manejándola, estaba el Gitano, estaban otros pibes. Y eran todo el barrio y se respetaban, pero amigos no. La barra de Gallego la respetaban todos, la respetaban los pibes de Boca, la respetaban los pibes de Racing, la respetaban toda la barra de Gallego. Era un barrio reconocido y respetado, pero de ahí a ser amigo. No, no, dijo cualquier cosa. ¿Vos tenés mucho viaje al exterior siendo hoy independiente? Sí. Y dejé un todo. Está complicado la mano en Brasil, ¿no? Siendo hincha, sin importar el equipo que sea argentino, balazo, balazo de goma. Y lo que pasa es que allá, viste, ya es así de hace un montón, viste. Lo mismo que en Paraguay, viste. Paraguay también, viste.
La represión viene por visitante, ¿viste? Acá por ahí la represión viene por local, ¿viste? Pero los países son, Complicado. son muy localistas, muy localistas. ¿Alguna vez los han reprimido a ustedes? Sí. Sí. ¿Te acordás de un partido? Y mira, tuvimos uno en Flamengo en 2017. ¿Maracaná? Sí, bueno. A la salida se complicó un poco. Se complicó un poco. Pero no, no había bajado la barra, yo había bajado con dos pibes solos, ¿sí? En ese momento no tenía barra. Habían ido así, ¿viste? Todo separado, ¿viste? Nada organizado, ¿viste? ¿Estaría manejar la barra, integrarla? Yo extraño. Extraño ir a ver los partidos independientes, ¿viste? Pasa que ¿Tenés ir a la cancha? yo a la cancha voy a ir, me muera. Yo soy hincha independiente. Yo lo único que no podía ir a la cancha es ahora que sé que si voy a la cancha, no voy a cumplir un año en cana. Lo primero que arreglé, ¿viste? Pero yo te planteo que se cumpla la sanción para ir a Independiente, viene parte de mi vida. Porque no voy a ir a Independiente. Ahora no voy porque la policía no quiere Tenés que hacerte y lo socio de nuevo encima, después de eso eso. ni problema, poner los viajes, después de viaje a Brasil, después de viaje a Ecuador. Eso no es problema. Bueno, el Ecuador me pagué todo yo, hermano, le pagué hasta pie amigo mío por mi viaje. Fui a Brasil, no una vez, a Brasil fui un par de veces. También el club me tiene que pagar la cosa para yo ser independiente. Soy independiente porque soy independiente, lo amo y es parte de mi vida. Voy a ver la camiseta. Pero voy a ver los jugadores, lo voy a ver. Los jugadores pasan, los técnicos pasan, los que siempre vamos a matar somos nosotros. El hincha verdad, ¿viste? Y con respecto a viajar con el rojo, ¿se toman algunos recaudos o no? ¿En qué decís vos? ¿O la policía o que te venga la banda de Flamengo y te quiera robar un trapo o No, lo que eso tiene fuere? que. No, eso tiene que. Eso tiene que tener te recuerdo en todos los partidos, locales, visitantes. No, pero viste que sabés que en Brasil puede ser del tipo. No, sí, no, no tenés que. Vos tenés que ir preparado para afrontar cualquier tipo de situación. Vos sabés que vos vas a la cancha, vas a otro país, son más visitantes que Maicelante no puede ser, pero en Brasil Maicelante no puede ser. Tiene que ir con todos los recados, ¿viste? Tiene que tener todo. Tiene que tener todo organizado para cualquier tipo de situación, ¿viste? Vos sabés que se puede llegar, ¿viste? Que te reprima la policía, que tenga otra vara, ¿viste? Tiene que estar preparado para afrontar esa situación, ¿viste? Puede ser un bar reconocido. Si la gente se te acerca y quiere invitar algo, o no sé, tratás de ir a un boliche que no te rompa los huevos ahí, y no querés que te vengan a saludar. ¿Cómo es esa? Sos conocido, es así. Sí, te digo la verdad, ¿sabes qué? No, ¿viste? Bueno, cuando se acerca alguien, ¿viste? Me saluda, ¿viste? Por ahí, ¿viste? Te dicen pasar una foto, ¿viste? Me agarra. Me agarra vergüenza, ¿viste? Porque, ¿viste? Me reconocen por ahí, ¿viste? No, es que salgo en alguna noticia, ¿viste? Sí. Qué buena acción que Loquillo hizo, ¿viste? No, cuando salen cosas, ¿viste? La verdad, mejor que no estés, ¿viste? Ya está, ¿viste? ¿Vos sabés que en Europa agarran a muchos barras o pibes que integran hinchadas? Y en Colombia también pasa, y le enseñan a tocar instrumentos, a pintar banderas, y alguno de eso hacen algún oficio. ¿Eso alguna vez intentaron hacer acá en Argentina? ¿Escuchaste que pensaron hacer eso? No, mira, si hacen eso porque debe haber alguien que lo está financiando. Es como todo. Y acá, ¿viste? No. Como están ahora las cosas, ¿viste? No, no, no.
Bien, conozco pibes que hacen cosas como ollas populares, ¿viste? Se repartir comida, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Eso sí, ¿viste? Sé que hay pibes que lo hacen, ¿viste? Pero después ya el trabajo social ese, si no hay plata, no lo financia. ¿Cuántos negocios hay? No te digo con esa actitud, pero que te sentís indignado, porque hoy en día capaz que al barra se lo ve mal, pero que está del otro lado del mostrador, sabemos que te puede meter una empresa de comida dentro de la cancha, te puede meter un Mirá, juvenil, la la barra, ropa de mira, inferiores. la barra te mete lo que el presidente del club negocia con el barra. Según como lo ayudó el barra, el presidente después se tiene que bajar los pantalones y ahí es donde salen los negocios. Pero yo cuando estuve el presidente que estaba era cantero, pelotudo que no sabía nada de fútbol, que lo mandó a la B, que vino Independiente, después metió a la mina esta, la Arieto, que estaba con la Cámpora, después estaba con Macri, ahora está con Milei. Esa señora todavía no sabe de qué partido político es. ¿Entendés? Y vino Independiente a hacer el desastre que hicieron. Porque fueron unos incapaces, tanto Cantero como la Arieto y como toda la comisión de mierda que tuvo en ese momento. Y a nosotros no daban ticket, no daban micro, no daban nada. ¿Entendés? ¿Cómo subsistía ahí la barra? A pulmón, vamos a ver el rojo, sí, güey. Andá a trabajar y vení, pagate la cuota y sacamos los bonos y los pagamos el micro y vamos a Independiente. Como hace cualquier hincha común. Así como hace cualquier peña, como hace cualquier cosa. ¿Sí? Si vos lo querés al club, sí, ¿viste? Ah, yo por lo menos Independiente. Volverí, lo vamos, ¿viste? ¿Y cómo fueron los primeros meses? Cuando ya no podías ir a ver Independiente, sabías que no ibas a comandar más la tribuna. Yo, el último partido mío fue en el 2013, después Devoto entró para la despedida de Milito, de David Milito, hicieron la despedida ahí el 18 de diciembre. Y el primer partido de Devoto fue un 14 de febrero del 2014. Me acuerdo porque ese día yo fui a la cancha y fui solo y lo invité a pelear a Devoto en la esquina de la cancha. Él estaba con toda la barra de él y yo fui solo porque, bueno, si me la vas a ganar, ganámela acá, ¿viste? Y tampoco me la ganó, porque terminé preso yo solo, él como siempre con la policía todo bien. Si teníamos dos, me ganaron dos, ¿no? Bueno, claro. Acá fui, lo busqué en la esquina del bar, lo agarré a trompada y terminé preso yo solo. Ganámela, ¿viste? No sé, vení, dame un tiro, claro, papá, ¿viste? O sea, hacé un piquete de ojo, pero ganámela, ¿viste? No, así, ¿viste? El mostrador nomás, viste, sentándote en la oficina del comisario, que te van en una tribuna, viste, es una mierda, ¿viste? Hoy en día con Pablo, ¿tenés No, trato, no tenés trato? todo bien, con Pablo hablamos el año pasado, cuando yo estaba preso, que me habían robado dos banderas en Mendoza. Ah, la de Godoy Cruz, ¿no? Sí, le robaron las banderas del Pirmite, de Guerrero, llamé a Pablo y le dije, vamos a dejar la diferencia de lado. Y bueno, él hizo lo que había que hacer y él estaba de acuerdo, yo hice mirando lo que podía hacer y se rescataron las banderas, ¿viste? Y todo bien, ¿viste? Yo con Pablo tengo ahora, ¿viste? Él de una vereda, yo de la otra, ¿viste? ¿No hay chance de reconciliación y que agarren la hinchada de nuevo? Nada, te digo la verdad, ¿viste? Te pregunto, ¿te gustaría volver a comandarla? Porque capaz que vos ya estás Nada, te digo la verdad. retirado o querés tener otra No, te digo la calidad de verdad, vida. viste, yo parte de lo que son ahora las barras, no me siento identificado, ¿viste? ¿Por qué? Porque por el sistema, bueno, Por el sistema, porque hay más visitantes, por todo eso. no, porque la policía hoy está acostumbrada a que, che, que no prendas una bomba de humo, no prende bomba de humo, che, que hoy no entraste lones. Pero entrar el telón cuando quiere la policía, no, el telón lo tenemos nosotros y lo tenemos todos los partidos en la cancha, no cuando quiere la policía. ¿Para qué haces un telón? Para tenerlo guardado, que se te ponga todo húmedo. Y a tirarlo todos los partidos. No prendés una bengala, ¿viste? Y bueno, loco, ¿qué?
Y así, viste, lo tienen los tienen. La policía le dice a la barra qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, y la barra obedece. Yo te digo la verdad, viste, yo quería evidentemente que me de fiesta. Si a vos te querían poner ese tipo de pautas y condiciones, ¿qué pasaba? A mí me decían que no prenda bomba de humo y. Prendías 10. No, 400, 500 bombas de humo. Claro, clásico con Racing, no, no prenda bomba de humo. Y justo ¿Viste? clásico. Claro, anda preparando los oxígenos porque los asmáticos tenemos otra enfermería, ¿viste? Un juez de ese clásico. ¿Viste? No, 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 ¿viste? Está matando el fútbol en Quieren. todos lados, no solo con el VAR, el arbitraje, sino también con las Boludo, medidas. a mí cuando entramos nosotros no me dejan entrar bandera bombo. Después hablo con los estos que estaban ahí, que estaban ahí arreglando con la policía. Déjame entrar la bandera y los bombos. Bueno, me dejan entrar la bandera. Querían que tenga 5 bombos. Yo tenía 30 bombos. ¿Por qué 5? No, porque la policía no quiere. Pero si nosotros lo vamos a entender bien. ¿Entendés? Porque ya te da asco esto, Barra Brava 2024, ¿viste? Te da asco. Te da asco. Entrás 4 bombos, 2 banderas, pero que la fiesta la hago yo, la hago vos, boludo. Dejame entrar la bandera, dejame entrar telones, dejame entrar los bombos. Yo digo lo que pasa en Independiente, en otro club no pasa, ¿eh? Porque vos ves otra tribuna, ¿viste? La tienen re bien armadita, ¿viste? O acá también era que, como éramos dos facciones, ellos querían tener la mejor y me querían tirar abajo a mí, ¿viste? Era lo que pasaba, ¿viste? Pero te da asco, ¿viste? Porque yo no me sentaba con el comisario a hablar, ¿viste? Se sentaba en esto, ¿viste? ¿Cómo ves cuando los clubes tienen dos facciones, ¿no? ¿Tu opinión? Y mirá, yo de verdad, ¿viste? A mí nunca me gustó que las dos funciones independientes. Como ahora que hay tres, ¿viste? Acá tiene que estar todo junto, todo unido, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, hay diferencias de intereses. Uno tiene unos intereses para ir a la cancha, otro tiene otro interés para ir a la cancha. El otro tiene un interés político, el otro en tener sus negocios. Que saben todos los negocios que tienen. Y nosotros, los pibes que están con nosotros, tenemos la cancha independiente. Como te decía, no hay chance de sentarte con Pablo y limar asperezas y Pero por lo ¿sabes qué menos no te pasa? digo si tomar la hinchada, sino de que ustedes Yo con dos. Pablo me siento, con Pablo, hasta hace De unir 3 años. partes, digo. Yo con Pablo hace 3 años atrás, nos juntamos, almorzamos. Una cosa es que él tiene una manera de ver las cosas, yo tengo otra. Y él tiene su. Y no se mueve de ahí y yo no me muevo de donde estoy, ¿no? Y lo respeto y bien por él, ¿viste? ¿No? Pero yo no soy parte de eso. ¿No? Vos me decís a mí, juntame, yo me junto con Pablo, comemos todo, ¿no? Pero tiene una manera de pensar y yo tengo otra, ¿viste? Durante la gestión Moyano, ¿cómo era el trato del club? A mí los ¿Tenías? camioneros me dejaron afuera, arreglaron con Bebote, después Bebote los terminó mandando preso. Y después un dirigente del club me quiso utilizar a mí para que le hagan el caldo gordo, ¿viste? Y bueno, nada, ¿viste? Una mierda los camioneros. Hicieron cosas por el club, sí, yo te voy a dar, les reconozco que lo que es los predios, recuperar la sede de Boyacá, ¿viste? Después con la parte de fútbol, se equivocaron mucho, ¿viste? Y después cuando Bebote los mandó en cana, que los dejó los aires un montón de temas, fueron unos inservibles. Estaban en el club, no sé por qué se quedaron en el club, ¿viste? Tenían que haber ido y volver independiente, ¿viste? No sé por qué se quedaron. Pensaron que era un sindicato, no, es independiente, ¿viste? Mucho más grande que el sindicato que tienen esto. ¿Crees que lo dejaron comprometido a Independiente después de la colecta que tuvo que hacer? La coleta, esta, la trajeron esto, lo que están ahora. Antes el club estaba pintado de verde, ahora está pintado amarillo. Está muy politizado Independiente. Independiente es todo rojo. Y lamentablemente no tenemos dirigentes jóvenes
con la misma política que los dirigentes que tenían Independiente hasta hace 30, 35 años atrás, que los dirigentes que ayudaron a Independiente a lo que ustedes, Independiente es grande, ¿entendés? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza ahí meterte en la política No, o no porque no? estoy capacitado. Lo reconoces, quizá muchos se No, quieren meter en muchos clubes pero porque quieren ir a robar. y no están Quieren ir capacitados. a robar al que se mete en el club. Quieren ir a robar. Es un negocio. Quieren ir a ver qué se pueden llevar. Quieren ir a hacer un negociado para ver qué se pueden llevar. Para eso están ahora. ¿No? ¿Vos te pensás que? Así todo. Los managers. El arquero este de Vélez, como era Caballero, el hijo de remil puta. Trajeron a uno a Mulé, si jugaba 10 partidos, le iban a pagar una cláusula de 100 mil dólares. Jugó 10 partidos Mulé, no ganó un Independiente. Después el Rolfi Montenegro también, estaba de panelista, haciendo campaña para que lo metan, lo trajeron. Decime qué hizo. Tienen todo a hacer negocio. Fíjate el plantel que tiene Independiente. Recién ahora, como que se ensambló un poquito el equipo. Tampoco le ganamos a nadie. Los clásicos no ganamos ninguno. Pero bueno, ahorita antes perdíamos. Ahora por lo menos, ¿viste? Empatado ganado, ¿viste? Tampoco le ganaba el puntero, ¿viste? Eso sí, los partidos no te los perdés, los mirás todos. Y bueno, la verdad es que a veces, ¿viste? A veces no quiero mirar, ¿viste? Porque te da bronca, ¿viste? Una impotencia, ¿viste? Malo de local, ¿viste? De local, ¿viste? ¿Viste? Su madre, ¿viste? Igual tiene un buen técnico Independiente ahora, ¿eh? Para mí va a Mirá, levantar. ¿sabes Lo vengo qué? diciendo desde que asumió. Mirá, ¿sabes qué? El técnico te puede armar el equipo, te puede dar el concepto de juego, ¿viste? Lo que entra en la cancha son los jugadores. Vos tenés jugadores que no están comprometidos. Independiente, hasta hace un año y medio atrás, tenía tres negros que se iban de joda todos los días. Había uno que estaba 6 meses. Estuvo 6 meses lesionado. Me lesionaba vos, me lesionó yo, eran 3 meses de garro. Bueno, este 6 meses. Bueno, el otro negro, el negro, tío. Me acuerdo Ah, vendés iban a los que estaba boliches, de lesionado y joda. ponía la foto en Puerto Madero, como si nada. Ah, entonces ese tipo de jugadores. Y el capitán, ¿vendés? El técnico, ¿vendés? Si le permite eso. Yo, capitán, independiente, pero ¿sabes qué? Lo agarro a patada voladora. La concha de tu madre, ¿entendés? Andate a bailar. ¿Vos como barra, has visitado planteles para que levanten un Claro. poquito el rendimiento? No, hemos hablado. Hey, En buenos no, términos. a veces la prensa a veces dice fueron a apretar y capaz que fueron a hablar, capaz que no amistosamente, pero Claro. fueron a hablar. ¿Ha No, decidido? no, no. Sí, vos vas a hablar, ¿viste? ¿Viste? Es bueno que los jugadores sepan que tienen el apoyo de la gente, ¿viste? Siempre amistoso. No, sí. Sabe que a veces te da bronca, ¿viste? Ponele, yo ponele, estaba en condiciones de hablar con cualquiera, con técnicos, con jugadores, ¿viste? Sí. Hay barras que no están en condiciones de hablar, ¿entendés por qué? Porque lamentablemente los quiebra una colaboración, ¿viste? Ya te colabora un técnico, te colabora un plantel, ya te condiciona, ¿entendés? ¿Cómo colaborar? ¿Qué sería? Y bueno, yo nunca pedí colaboración al plantel, Ah, ¿no? vos decís pedir guita, plata, ropa, lo que fuere. No, nada, nada. Claro. ¿Entendés? No, tenés que. Te puedes. Yo no lo voy a naturalizar, pero eso creo que pasa en muchos clubes, la mayoría. Ah, yo te iba a hablar, yo no. De los jugadores. ¿Sabes qué pasa? Que después los jugadores te se van para atrás un partido y te dicen, no, era que te tengo que dar a vos. Me fui para atrás porque me tengo que dar para vos. Yo quería meter a todo el partido. ¿Cómo ves el fútbol las apuestas hoy en día? ¿Sabes qué? Mi papá era banquero de Quilmes Clandestino, sí. ¿Viste? Dinero alero de banquero, ¿viste? Sí. No, apuesto por ahí para Independiente, así un Pero partido, más que un nada lo asado. digo por el lado de que no soy No, no, no. independiente. No Hay estoy. jugadores que juegan para atrás, dicen, y se ha comprobado. No independiente, ¿eh?
Mirá, te digo la verdad, ¿sabes qué? No, estoy en el tema ese ni pelota, ¿viste? Ni bola. Ni bola. Es algo, ¿viste? Si estaría manejando la barra y te tiré que un jugador del rojo juega para atrás, ¿qué haría? Y no puede jugar más, ese muchacho. No juega más. Pero, no yo, el presidente, No, el creo que técnico, le pediría el que. capitán. Creo que cualquier equipo pediría que todos los socios de hincha que se vayan. Pero vos le irías a encarar. Sí, viste. El... No, viste. Es como todo, por el... No, es porque estés en la barra. Por un Vos principio. pensás en el chabón que se levanta a las 6 de la mañana, labura hasta las 6 de la tarde. Hoy, en el presente, la situación del país no está buena. Y que le paga, se paga el carnet, le paga a los hijos. Voy a ver con el club que ama, ¿no? El esfuerzo que hace. Por ahí se priva de comerse un asado, por ahí tiene, se priva de algo para ir a ver Independiente. Y de repente vos te enterás que los jugadores que tienen muy buenos sueldos y que encima van para atrás por plata, ¿viste? No es tanto el barro, ¿viste? No, lo vamos como hincha, En ¿viste? principio. Claro, loco, no te cabes en el que está dando de comer, hijo de mi puta. Oye, tío, la verdad, los jugadores, ¿viste? O sea, eso que se besan la camiseta, eso Todo ya. humo, Todo, todo humo. claro. Antes los jugadores independientes, Luis Río, 12 años independiente, Bochini, 19 años en la primera independiente, Marangoni, 8 años en la primera. No, la Yo, mayoría está esperando hacer un buen campeonato y después irse a otro equipo. ahora están 6 meses, si es delantero hace 2 goles, es como le piden al técnico, al representante que lo venda. Y está bien, ¿viste? Porque yo no lo veo, parece el trabajo de ellos, ¿viste? Pero después. ¿Cuánto pasó de Independiente que después pasaron a otros clubes? Veo Ese. mucho razonamiento en todo lo que decís, ¿no? No es quizá la fama que dicen, loquillo esto, loquillo el otro. Justo hoy es el Pero 22 de están. octubre, el loco. ¿Por qué loquillo? No, a mí me pusieron la pilla, tengo dos remolinos, ¿viste? Acá arriba. Sí. Y tenía los pelos así, tengo la chico. Es que yo imaginaba que era porque era. No, era por tengo dos remolinos acá, viste. Ahora tengo cortito, viste, pero tenía el pelo largo, viste, se hacía un poco así, viste, el paso de loco, viste. Por eso me pusieron lo que hizo. Los remolinos tenía atrás. Después, bueno, viste. Hiciste la fama por el otro lado y quedó excelente, ¿no? Después se Y se encuadró, barre, tira loquillo y vale para viste. adelante. No, pero era por eso, por los pelos, por el flaco. Escuchá, ¿a vos cuántos tiros te pegaron? Me dio un padre. ¿Cuántos? Un padre. Porque vos podés decir, Desde que te dejó casi en coma te sí, dejó. con el techo de comer, el 28 días corazón. en coma estuviste. Sí, ese fue un partido independiente aquí, independiente. Me había ido a Barraca con. Éramos 30 pibes, nos fuimos a comer. Sí. Vimos el partido, cuando estaba por terminar el partido, volvíamos. Empezaron a pegar los pies que venían en moto con unos cuidacoches que estaban ahí en el pueblito, había bajado siete puentes. Yo estaba arriba del coche. Como dijo, yo soy diestro, ¿viste? Por una cosa soy zurdo y por otra cosa soy derecho. Estaba así, salió uno con los tiros y me dio un balazo. La bala me quedó alojada en el ventrículo izquierdo 3 días. Y el tercer día se me bajó, se me quedó en la aorta. Y después, cuando me empecé a levantar, tuve un mes en coma yo, y 2 meses internado. Un mes de levantarme se me bajó hasta la femoral. Ahí me tuve que sacar el plomo porque si no se me hacía una trombosis. Me cortó la pata. Complicado. Y me quedo ser el primer sobreviviente de un disparo al corazón. Tremendo. Y después Sí. tuviste más disparos, pero me está diciendo. Sí. ¿Vos vas al aeropuerto y suena de No, Hospital no, no. Mental o te sacaron No, todo? sacaron todos los plomos. ¿Me sacaron todo? Sacaron todos. ¿Zafaste? Sí, sacaron todos. Bueno, César, te agradezco por la charla. Quedaron un par de No, cosas por hablar, pero ya va 1 hora y pico y la verdad que dale, dale, querida. gracias por tu valioso tiempo. Y bueno, gente, antes que nada, por favor, suscríbanse, denle like. Estamos teniendo unos invitados de la puta madre, que yo tampoco pensé que podía llegar a tener, pero la gente tiene buena onda, le gustan las notas que hago.
Y nada, te agradezco de nuevo por la buena onda que viniste hasta Paternal, que es un viaje donde vos estás. Pasó nada, aquí tengo un amigo común, así que nada, me sentí cómodo, la verdad, buenísimo, y ojalá que tengas suerte, dale para adelante, que te vaya bien, dale para adelante. Bien, amigo, Dale, gracias. che, un abrazo. Otra abrazo a la gente. No, pero está así. Está. Sí,